Bueno, mi gente, venimos con un nuevo video más de la ciudad de Medford. Como ustedes pueden observar, estas bonitas imágenes que les estamos trayendo el día de hoy, espero les guste, se suscriban, compartan, den like, toquen la campanita y pues se suscriban, que es lo más importante. Después, como pueden observar, estamos acá en este bonito lago de la ciudad de Medford. Como ustedes pueden observar, ahí está el Memorial Beach, el Mr. River, que es reservación y pues lago, mi gente. Pues como pueden observar, aquí tenemos el nombre de este bonito lago para que ustedes pues tengan una idea de dónde pueden encontrar este bonito lugar. Y pues si lo buscan por Google, pongan esa dirección y fácil, mi gente, allí mismito lo encuentran. Un bonito lugar para venir a correr, a pasársela bonito, a andar en bicicleta, a pasear con sus hijos y también a nadar, mi gente, porque en este lugar de este lado usted ya puede nadar, mi gente. Ya les voy a estar mostrando lo que es la parte donde pues ustedes se pueden meter a nadar al lago. Pues allí ponen como una soga para que usted pueda llegar a ese límite donde usted puede llegar a nadar, y pues ya no puede llegar más lejos, mi gente. Tiene ese límite donde usted puede llegar, y pues ese es un límite que le ponen acá a este bonito lago donde usted puede venirse a nadar, mi gente. Pero eso sí, aquí sí puede nadar. Aquí sí está permitido. Pues me imagino que los tiempos de... Vean esta bonita imagen que tenemos aquí, de esta bonita roca, bonita estructura, pues para que usted pueda tener una idea de estas bonitas imágenes que pues hay en este límite, señores, de este lago. Vean. Y pues como les digo, allí es la parte de donde usted puede ir a nadar, a pasársela bonito, a pasársela bien. Vean, pues como ustedes pueden observar, ya están preparando el lugar para que usted pueda venir a nadar. Y pues como les digo, esta es una bonita reservación para venir a caminar, a pasársela bonito, a pasársela bien, a pasar un bonito día en familia. Pues ahí tienen el parque, tienen gran parqueo, mi gente, y pues a lo que es alrededor del lago también hay parqueo gratis, donde usted puede dejar su carro todo el día y pasarse un bonito día. Como ustedes pueden observar, pues aquí ya están preparando para el tiempo de verano, y pues que la gente pueda venir a nadar en este espacio. Vea, este es el espacio donde les digo que pues hacen una, ponen una línea de límite que pues llega aproximadamente unos 30 a 40 metros, mi gente, donde usted puede llegar ese límite nadando. Ya de ahí para allá usted no puede pasar, porque también aquí hay guardavidas, mi gente, cuidando, donde usted tiene que respetar ese límite. Si no lo respeta, también lo sacan, mi gente, porque como les digo, es una línea que ponen lo que es a 40 metros de acá, de donde estoy enfocando. Vean, y pues hasta ese límite usted puede llegar. Y pues como ustedes pudieron observar, a mediaciones de este lago pues se encuentra lo que es la represa, donde pues dejan caer el agua hacia el otro lago, mi gente. Y pues como ven, esta es parte de la represa de arriba, mi gente, pero ya es el espacio donde usted sí de verdad puede venir a nadar, porque aquí sí está permitido. Pues aquí está donde están los baños, donde está lo que es de guardavida, y donde usted también se puede venir a hacer su carnita asada, mi gente. Aquí todo eso es lo que es puestos de baño, puestos de donde pues los guardavidas también tienen sus respectivos
cuartos donde pues ponen sus cosas, y pues aquí donde usted pues puede nadar, mi gente. Vea, la verdad que está bien bonito este lago. Es un lugarcito que usted pues no se puede perder visitar. Como les digo, les dejé la dirección ahí, donde usted puede venir a pasear a este lugar. Pues ahí está la dirección para que usted pueda venir a pasear a este bonito lugar, bonito parque. Y pues, como les digo, puede venir a nadar, puede venir a hacer su carnita asada. Y pues, como les digo, si usted tiene su kayak, su lancha o su yate, pues aquí también puede andar paseando, mi gente. Vea, creo que estas sí son bonitas imágenes, porque la verdad es un lugar donde usted puede venir a nadar, mi gente, a pasársela bonito. Pues esto en el verano pasa a full, mi gente. Vea, ahí están las bancas donde usted puede venir a hacer su carnita asada, mi gente. Vea, la verdad que está bien hermoso. Lugares que usted no se puede perder visitar, mi gente, si vive en estos lugares. Y pues allí también hay baños desechables, también utilizables, para que estén al uso del público, ya alistándose para llegar a ese límite, mi gente. La verdad que es un bonito lugar recomendable, que usted no se puede perder visitar si vive en estas cercanías o si visita esta ciudad de Boston, mi gente. Lugar recomendable que usted puede venir a pasear a este bonito lugar de Melford. Como les digo, está como a 30 minutos, pero no porque esté largo, sino por el tráfico que hay y se encuentra a veces. Pero si no tiene esos percances, va a llegar malamente en 20 minutos, mi gente. La verdad que está bien hermoso. Lugares recomendables que usted no se puede perder visitar. Recomendables, como les digo. Lugares muy bonitos. Y como les digo, ahí están los puestos para que usted pueda hacer su carnita asada. Venir con su familia a pasársela bonito. Como les digo, esperemos que pues no haya tanto problema por lo de la pandemia. Esperemos que baje y pues podamos pasar un bonito día. Vean, ahí está el parque también para los niños, para que ellos también puedan disfrutar. Zona verde. Ahí hay un campo también para que los que visitan el parque también tengan su diversión, jugar su futbolito también. Como les digo, es un lugar muy bonito, recomendable para pasarla bonito, mi gente, para venir a pasarse un bonito día. Vea, la verdad, está muy hermoso, mi gente. Vea, ya está el campo donde usted puede jugar. Vea las personas haciendo sus recorridos aquí, pues caminando, paseando con sus perros, con sus hijos. La verdad, vea. Y pues, como les digo, vea, hay casas alrededor, mi gente. No crean que aquí es solo, no, esto es en la ciudad también, mi gente. La verdad que estos lugarcitos están bonitos, bien ubicados, porque están en lo que es parte de la ciudad, mi gente, y muy bonito. Aparte de eso, están cerca pues de la ciudad, accesibles y pues bien recomendables que ustedes vengan a visitarlos, a pasársela bonito, mi gente. Vea, la verdad que estos lugares son bonitos porque usted puede venir a caminar. Vea, aquí puede andar en bicicleta con sus hijos, aprender a manejar. Como ustedes pueden observar, aquí solo andan guardabosques, que andan cuidando que pues cualquier persona loca que ande aquí o no tiene que preocuparse por nada. Vea, la verdad está bien hermoso. Como les digo, son lugarcitos que pues lo sacan de la rutina uno, pues, y sale de lo que es la ciudad, esos bullismos que, como les digo, mantenemos y a veces queremos dejar por un lado por un momento. Y pues estos lugares pues
ayudan a pasársela bonito. Y como les digo, es en lo que es la ciudad, mi gente. Fácil de llegar, con parqueo. Puede venirse, como les digo, a pasar el bonito día, pasársela bien, hacer su rica carne asada en familia, pasársela bonito, pasársela bien, mi gente. Y como les digo, alrededores de Boston, en la ciudad de Medford, mi gente. Claro que ya está ya a las salidas para otra ciudad, pero todavía en la ciudad de Medford. O sea, bonito, accesible. Vea. La verdad que son lugarcitos bien bonitos. Lugarcitos que usted no se puede perder visitar. Y pues vea donde usted puede hacer esos bonitos recorridos acá por estas pequeñas montañitas. Y vea donde usted puede pasear con sus hijos, jugar con sus hijos. Y ya está lo que es alrededor del lago, alrededor de la cancha. Y pues a lugares verdes, mi gente. Les voy a traer un bonito acercamiento de lo que es alrededor del parque. Vea, muy bonito. Y pues voy a estar trayéndoles otro video, lo que es en la parte de abajo, lo que es alrededor, para que usted tenga esa bonita imagen de lo que puede ver a lo que es por el lado de donde usted puede disfrutar de una rica carnita asada. Y pues aquí los vamos a estar quedando con este bonito video. Espero les haya gustado. Se suscriban a Gordito José 617. Y pues como les digo y les recuerdo siempre, acuérdense que el virus está ahí. Si se cuida usted, está cuidando su familia. Cuídese. Adiós.